Leo, bueno, es lindo venir al predio y verlo lleno de chicos, ¿no? Sí, la verdad, ¿cómo le va? Buenas tardes. No, la verdad que hermoso. El tiempo este año nos acompañó, tanto como el día como la noche, así que felices. Bueno, y obviamente un desafío importante, el querer jugarlo de noche. La verdad que fue un desafío grande porque, bueno, mejoraron el tema de luces, vos me dijiste, lo me estabas contando antes fuera de cámara, algo muy lindo para que se pueda desarrollar. Claro, sí, la verdad que ya desde el año pasado la experiencia del calor sofocante durante el día, este año nos enfocamos en iluminar más las canchas, reforzarlas y la verdad que se logró. ¿Cuántas canchas en simultáneo están jugando los chicos? Acá en Loma del Sur, 11 canchas y la del Plácido Tita, una cancha, así que son 12 canchas en total. Todo dio comienzo el jueves con el acto inaugural del viernes para terminar todo el domingo de la mañana. Exactamente, las instancias finales empezamos el día de hoy y mañana arranca de 8 hasta 1 de la tarde más o menos. La cantidad de chicos que se hicieron presentes era más o menos lo que esperaban. Sí, la verdad que sí. Inclusive los padres los acompañaron, así que eso nos sobrepasó un poco en el tema de cantina y ubicar a los chicos acá. Cuando hablás de los padres es importante la colaboración, ¿no? De los papás de los chicos para atender en el tema de la cantina, para poder colaborar. Son muchos días y muchos horarios que hay que cubrir. Sí, gracias a Dios nos acompañaron bien, porque estuvimos diagramando lo que es entradas, acreditaciones y dos cantinas en simultáneo, así que muchas gracias a los padres.